Oye, no es porque sea el productor de esta película, pero está neta, está buenísima, está increíble. Súper taquillera, ¿cierto? O sea, enferma taquilla, más taquillera imposible. Es que yo sé que va a matar, chiquillo. O sea, de aquí a Hollywood. Mamita le dio miedo. ¿Cierto que mete miedo? Es que mi hermanita es tan seca para el suspenso y yo siempre le he dicho lo mismo, que es... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre hacerle esto a tu hermana? Ay, mamá, ¿qué le pasa? Es una película. ¡Es una mugre! Tu hermana parece mostrando los senos. A ver, mamá, para que usted sepa, no soy la primera que muestra lo que tiene. Está súper de moda en Chile y también en el extranjero, ¿cierto, Miguel? ¡Dile! ¡Es tu hermano! ¿De quién era? ¡Ay, mamá! Ay, mamá, cálmese. Usted no entiende porque usted no va al cine y no... Mira, no necesito ir al cine para saber que todas las actrices son putas y degeneradas. O fueron putas y depravadas y después se regeneraron. Y tú no vas a ser puta, ¿me entendiste? Cualquier cosa, menos puta. Oiga, tía, si la Tati no es puta, ella es súper talentosa. Si esto es arte. Sí. ¡Tápate el busto! ¿Qué te crees, la chicholina? Esto no te lo voy a perdonar nunca, Miguel. ¿Dónde está la porquería? ¿Dónde está la porquería? ¡Pásame esta porquería! Se acabó el jueguito de la camarita. Pero, mami, a ver cómo sale de aquí. Ya, no fuimos. Partiste. Pero mamá, no. Cuando la vea tu papi, vamos a ver si te quedan ganas de hacer otra película. ¡Córtala! ¡Te vas para la casa! Lo único que me gusta en el mundo son las películas. De todos los géneros, de todas las épocas, de todos los países. Me gustan los dramas, las comedias, los western, de terror, de karateka, de porrista, ciencia ficción, bíblica, documentales. Veo de 4 a 6 películas diarias, menos el domingo, que es cuando descanso y solamente veo una o dos. Si hacemos un promedio de 5 películas por 6 días a la semana más una por el domingo, he visto más de 11.000 películas en 7 años. No está mal. Me llamo Miguel Jiménez. Tengo el trabajo perfecto. ¿Quién anda ahí? ¡Si hay alguien que hable! ¿Quién anda ahí? ¡Lo vas a matar, mi maldito infeliz! ¡Mataste a todas mis amigas! ¡Solo estoy yo viva! ¡Te estoy esperando! ¡No te tengo miedo! ¡Ven! ¡No te tengo miedo! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué película es?
Es una película de bajo presupuesto. ¿Cómo se llama? Víctimas de la locura. Qué tonto nombre. ¿Por qué? Porque decir víctimas de la locura es lo mismo que ponerle loco. Bueno, pero se llama Víctimas de la locura. El director le puso así. ¿De qué se trata? Es una película de terror. ¿Te gustan las películas de terror? No. Bueno, igual no está disponible para la rienda, así que no la voy a poder ver. ¿Estás buscando algo? Sí. ¿Qué? Algo de Tarkovsky. Andrei Tarkovsky es el director ruso más importante que hay. De él solamente tenemos dos películas, que son Stalker, filmada en su Rusia natal, y El Sacrificio, que es su película póstuma que la filmó en Suecia. Las dos salieron hace poco. ¿Te gusta el cine ruso a ti? No. No, no es para mí, es para mi novio. Tiene que hacer un trabajo para la U y está jugando la pelota, así que me mandó a mí. ¿Te gusta esta? ¿El Sacrificio? ¿La entretenida? Entretenida e interesante. No te gustó. Se te nota. A ver, ¿cuál es tu película preferida? No te podría decir una, son muchas. ¿Por qué no? ¿Por algo trabajáis aquí o no? ¿Se supone que tenéis que recomendarle película a tus clientes? Socios. Preferimos llamarlos socios, esto es un videoclub. Bueno, pero ¿cuál es tu película preferida? Que no te podría decir una. Pero di una, cualquiera. Es que no puedo. Pero di una, la que más te haya gustado. Es que no son muchas las que me han gustado. Si no es difícil. Mucho, es muy difícil. Pero di una. Mil películas no es tan difícil, para di una. Ya, de Taxi Driver. Me llevo Stalker. ¿Me lo ensucia? No me lo sé, pero es mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Violeta Valdebenito. Lo siento. Se vuelve el lunes. Gracias. Pánico en la ciudad de los muertos vivientes. Una obra de arte del terror y la violencia. ¿Y esto dónde salió? ¿Me han llevado orto? ¿Vamos a empezar de nuevo con lo mismo? Sí, pero si las de terror son las que más llevan. Bueno, eso y las eróticas de la Gloria Guida. No pongáis puro terror, pues Miguel. ¿Pero qué quieres que ponga? ¿Cine arte? No pasa nada, pues, jefa. Yo les digo a los socios que si lleven Fanny y Alexander y me miran feo, no ve que la encuentran joven. No, no, paso profundo no, mujer. Ya, pero... Oye, mi película favorita. Ya, pero si ya la hemos visto tantas veces, pues sí. Ah, en el videoclub Sensaciones del Mundo existen varias clases de socios. Todos son distintos. El cinéfilo es el peor. ¿El miedo al arquero ante el penal? No. Oye, ¿tenés Pretty Woman? No, pues weona, llevemos cóctel. Que sale el Tom Cruise en pelota, ¿viste qué? Tom Cruise tiene caremina. No es posible que no exista en todo tu catálogo alguna película del nuevo cine alemán. Es que no han llegado, no lo sé. ¿Cómo está, compadre? Hola. ¿Tení furia silenciosa? ¿Ah? ¡Ah! Arrendada, pero llega mañana. ¿El cinema nuevo brasilero? ¿Y el free cinema inglés? No, tampoco. Tráeme la quimera. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Siempre me gustó tanto esta francesa de galán. ¡Qué churrazo de mujer! ¡Qué cuerpo! ¡Y tan estatuarias! Loco, ¿por qué te rinden de nuevo? La criatura es una estupidez, compadre.
Sácate esa weá, ¿cómo se te ocurre? Mira, a ver. Resta. Chuck Norris, desaparecido en Acción 2. Esta weá es buena, es de acción. Y esta, la de Porcel. Siempre las de Porcel son buenas. ¿Qué más? Con eso estamos. ¿Qué tal? Johnny Martínez y T229. Tenemos una promoción, llevan 3 y pagan 2 por 1.500. Es muy visto que era, weón. Pues muy caro, ¿cómo se te ocurre, weón? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo en la cabeza y cagándote? Oye, pero para andarían los bichos por otro lado, weón. ¿Qué asco está llegando tanto los microbios? ¿Qué te va a enfermar, más encima, weón? Puta, te enfermás y te metías a la cama, hasta yo una semana en cama así, con cabeza. Pero córtale de escupirme, chanche, mierda, qué asco, weón. Estás loca, sal de aquí. Estás desparramando microbios por todas partes, weón. ¿Qué ser? Antonio, no te casas nunca. Las mujeres lo único que hacen es cagarte la vida, weón. ¿Sabes qué? Tengo una deuda por atraso. No, ¿sabes que estáis locos? Sí, la enfermera erótica y delito en la playa del Bicho. Ahí, yo no veo un peso a nadie jamás. Pero ahí están las chicos, me enseñaron que no tenía que verle un peso nunca a nadie. O sea, que esa weá te pero si aquí, mira, si quieres, aquí están las fechas. No, eso está mal, no sé, alguien me lo toma. ¿Fumemos? ¿Acá? Y cagando, weón, puede ir alguien. ¿Quién va a venir, weón, si esta weá no entra nadie? ¿Cómo que no, weón? Para que sepáis, tenemos una grosa clientela muy fiel por lo demás. No seáis latero, weón. ¿Ya? ¿Qué edad tenéis? ¿Ah? ¿30? Mira, yo sé que a ti te gustan las películas. A mí también me gustan las películas, pero hay otras cosas más importantes en la vida, pues, weón. Sí, sí, sí. Como, por ejemplo, hablar de la próxima película. ¿Te pediste algo a tu viejo, no? ¿Qué onda, Miguel? ¿Ah? ¿Qué? Mira, yo sé que estás preocupado. Vaya a cumplir 19 y todavía no estoy a remojar el meón, pues, weón. Mauro, quería ordinario, por la chucha, te notas en la cara, te estoy tratando de ayudar. Ya, relájate. Oh. ¿Qué? Nos cagaron. ¿Qué? Nos cagaron. Te cagaron, pues, weón. Con esta va mejor acá como una ensalada, ¿no? Ya, filo. Fuma atravesada, weón. Qué más respeto con mi jefa, weón, que la raja. Ya, fuma de eso. Dale, dale, dale. Realmente no me cabe en la cabeza cómo alguien puede ser tan perverso. A su propia hermana más encima. Mi amor, es esa mala junta del Mauro Marchán. Él le mete cosas en la cabeza. Papá, mentira, el Mauro no tiene nada que ver. Papá, de verdad. ¿Estas son horas de llegar? ¿Ah? Estaba trabajando. Mauro, lo siento, no hay comida para ti. No se preocupen, sí, yo ya me voy. Buenas noches. Chao, Miguel. Chao. Papá, yo víctima de la locura. ¡Párate, hombre! A ver, una cosa son las películas de violencia y de sangre que le gusta tanto mirar. Otra cosa es ese aro ridículo que te pusiste en la oreja. Pero lo que acabas de hacer ahora es una inmoralidad. A ver, papá, para usted no... A ver, Miguel Andrés. Profanaste lo más sagrado que tiene un hombre. Su familia. Yo también fui joven, también fui colérico, también hice tonteras. Pero hay cosas que no pasan nunca de moda. La moral, los valores y las buenas costumbres. Eso van a ser los mismos siempre, aquí en la quebrada del ají. Y ustedes se rieron de los valores que nosotros le entregamos. Dime,
¿Tú crees que los pechos de tu hermana son arte? Sí. Creo que el cuerpo de mi hermana puede ser muy artístico. Y no estoy ni ahí con pedirles permiso a ustedes para mostrarlo tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Es que tu generación está enferma y tiene los valores trastocados. Y eso en mi casa yo no lo voy a tolerar. ¿Me escuchaste? ¡No lo voy a tolerar! ¡Yo tampoco! ¿Qué tienen en la cabeza? ¡Hablen, pues! ¿No tienen tanta personalidad para hacer películas? El señor no está en contra de ninguna manifestación artística, mucho menos del cine. Existen películas estupendas. Yo no sé si recuerdan a... The Robe. ¿El Robe? Sí, no, pues... El Manto Sagrado, 1953, con John Simmons y... Richard Burton, qué tipo más hermoso. El de la lista de Taylor. El Manto Sagrado, por ejemplo, o la Biblia. ¡Jesús de Nazaret! ¡Qué película más hermosa! Un Jesús muy convincente. Como usted. El tema es que a la edad de ustedes el espíritu está muy inquieto y hay una curiosidad natural que los puede llevar por the dark path, el mal camino. ¿Por qué trajeron al cura si él ni siquiera ha visto la película, papá? Con lo que me han contado me basta, Tati. Tati. A ver, ¿y ahora qué, me van a hacer un exorcismo para sacarme al diablo? ¿Por hacer una película? No, mijito. Fíjese que con su papá decidimos que se acabó la máquina filmadora, ¿cierto? No hay más filmadora, se va a la capilla porque el cura le va a dar un mejor uso. Y pues la cámara, inmediatamente se acabó la historia. Pero papá, con el Mauro todavía tenemos que hacer confesiones de un descuartizador antes de volver a clase. Papá, es la nueva película y a mí me toca hacer de mala, pues papá. Confesiones de un descuartizador, esto es intolerable. Y quiero que mañana mismo renuncies a esa porquería de videoclub. ¿Qué? Ah, no, ustedes se volvieron locos. O sea, quítenme la cámara, pero el videoclub ni cagando, mamá. ¿Qué es esa grosería? ¿A quién le dice así? ¿Por qué son así? ¿Son un tío fascista ustedes? ¿Qué es lo que fascista, por favor? ¿Sabe el significado de esa palabra, señorita? Tú me pediste la cámara, yo le regalé la cámara. Lo que pasa es que tenemos justa libertad con libertad, por favor. ¡Nos odian! No nos odian, mujer. ¿Cómo nos van a odiar si son nuestros hijos? ¿Viste cómo nos trató la Tati? ¡Te dijo fascista! Nos dijo fascista, pero la Tati no tiene idea de lo que significa. Mira, tarde o temprano se van a dar cuenta que ellos están equivocados y nosotros estamos en lo correcto. Siempre ha sido así, desde que el mundo es mundo. En nada. Sí, en algo nos tenemos que haber equivocado para tener un hijo pervertido y una hija comunista. No nos equivocamos en nada, mujer. Son los tiempos los que están cambiando. Mauro, ¿qué onda, me asustaste? ¿Qué estás diciendo acá? ¿No? ¿Qué onda? Ay, yo sé que voy a entender, Miguel, no es lo que estoy pensando, en serio. Yo no estoy pensando nada. Te dije que me iba a pillar. ¿Y por qué no abriste la boca antes, Mauricio? Te dije, pero tú no escuchaste. ¡Yo! Miguel, escúchame, por favor. Miguel, escúchame, weón. ¡Miguel!
¿Aló? ¿Qué me vaya a contar? ¿Que te enamoraste del Mauro? ¿O que solamente te gusta chupárselo en la calle? La propia parricida confesó a la policía haber atacado a sus tres hijas con un martillo que encontró en el taller del liceo. Una apoderada del establecimiento señaló que la parricida atacó luego de un altercado con su cónyuge. Esta película, Andrei Tarkovsky, narra el viaje que emprenden tres hombres a través del área post-apocalíptica conocida como La Zona. Ya, vos, Kurt, péscame. Estoy escuchando. En este lugar encuentran una habitación que tiene la capacidad de cumplir los deseos más ocultos de cada individuo. Kurt, no te hagas el enfermo, te debe echar estética. Filo, da lo mismo. No da lo mismo. Me da lo mismo, Dani, puta que hinché las pelotas. ¿Dónde guarda el termómetro tu vieja? No sé. ¿Cómo no sabéis, weón? ¡Kevin, no! ¡Ah! ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Qué te hizo esto, Kevin? ¡Kevin! ¡Dani! Está loco, el videoclub se confundió, VHS, no sé. Se equivocó. ¿Qué te pasa? Está siempre contigo. Es la misma weá. Un favor, weón, que te pido. ¡Uno! Miguel. Llevamos media hora tocando la puerta. ¿Qué están haciendo acá? Miguel, yo estoy súper sentida contigo. Fuiste ultra de ordinario. ¿Cómo me tratáis así después de todo lo que he hecho por tus películas, Miguel? Oiga, socio, yo no le quiero hacer daño ni a usted, ni mucho menos a la Tati. Esta mina es neta, compadre, de verdad. Y yo la quiero, de verdad que la quiero. Yo sé que es tu hermana, pero... no sé. Dime tú qué podemos hacer, pero... yo la quiero. ¡Ay, no te he pasado, comete! ¡Sé patético así! ¡Ay!
No se te gusta, dices tú, curso de primeros auxilios, ¿o no? Ya, Miguel, si puedo parar la hemorragia, pero igual hay que llevarlo a un hospital. ¡Ay! ¿Qué es esta mina? ¿Qué es esta mina? ¿Qué le pasa? ¿Cómo toma esta? ¡Ya, cállate! ¿Y tu auto? Afuera. ¡Ya, muévete! Espérame. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Fue quererte, como un puto perro abandonado. ¡Me mordiste el pie, mira! ¿Cómo la mordiste esta mierda? ¿Dónde lo sacaste? ¡No, no, 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 no! ¡Por suéltame, suéltame! ¡Espérate! ¡Está la mierda! ¡Suéltalo! ¡Mauro, Mauro, Mauro, Mauro! ¿Y este maquillado dónde salió? ¡Bendito Dios! ¿Qué está pasando? ¿Alguien más está herido? ¿De dónde salieron estos tumbas de mierda? Oye, capaz que sean terroristas. Ya no hay terroristas, estate tranquilo. No, mentira, el otro día dijeron en la tele que sí había terroristas. ¡Córtala, weón! ¡No le llamaron! ¡Vamos, mierda! ¡Me atrate! ¡Oye, mentira! ¡Casi me violan! ¡Miren lo que me hicieron! ¡Mírenme, por favor! Te dije que no tiene tono, es muy raro. Ahora tiene. Ahora venía a estar dando cine de última función todavía. ¿Cómo voy a estar pensando en películas con todo lo que está pasando allá afuera? No te entiendo. No tenéis nada que entender. Tu pololo un saco huevo, abusador violento y punto. ¿Cómo tan hueona para dejar que te trate así? ¿Y esta pechugona dónde salió? ¿Algún problema con mis pechugas, socia? Sí, que no las metáis donde no debí. Oye, no se pongan a pelear ahora. No es el momento, po. ¿Quién te curó la pata? ¿Ah? ¿Quién te curó la pata? Mira cómo la tenéis por ese pan que sin gusto nada. Oye, yo no sé lo que quieren estos hueones, pero les voy a sacar la chucha uno por uno, ¿eh? No, Mauro, Mauro, espérate, Mauro, Mauro, no hay poder con todo, hueón. ¡Para, hueón, para! Lo mejor es no perder el tiempo en planes que no van a resultar. Ya sabemos que esta es una crisis. ¿Una crisis? ¿Por qué una crisis, Miguel? No entiendo. Hay un mensaje telefónico del Ministerio de Salud. Los canales no están transmitiendo nada. Y mira lo que está pasando allá afuera, pues, tati, piensa. Dime una cosa, Miguel Jiménez. Todo lo que decís lo sacáis de tus VHS, ¿eh? De verdad, hermanito, estáis bien cagado en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre tanta tontera, Miguel? Aquí no hay zombies. Yo no he hablado de zombies. Tú sabís que esta cuadra siempre ha sido mala. Claro, llegó este hueón agresivo. A ver, espérate, Kun no es agresivo. ¡Daniela!
Él escribe poesía. Sí, claro, y se alimenta de carne humana el weón. No, o sea, desde el año pasado que anda pegado con los ácidos, pero él no... Ahí está, ahí, obvio, se le fundió algo en la cabeza al socio por culpa de los trippies, lógico. Ya, ok, tu pueblo está drogado, pero ¿y qué pasa con los curados que le corrieron mano a la Tati? ¿Con las gemelas curcueras esas? ¿Qué me agarraron a mí si ni me conocen? Porque son así, siempre han sido así. ¿Sabéis que piensen lo que quieran? Yo ya tengo mi teoría. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Prepararme? Nadie dijo que el fin del mundo iba a ser fácil. Que te quedes sentada con el pie estirado. Ya no me duele. ¿Cómo? Hace un rato no podía aguantar del dolor y de repente pasó. ¿Por qué? No, por nada. Vale, mejor que descanso. Esa película es tuya, ¿verdad? ¿Víctimas de la locura? No. Rupiento. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cómo te mordió ese weón? Íbamos a ver la película de Tarkovsky en su casa. Estábamos comiendo algo. ¿Qué comieron? Un pollo para dos del Ghost Chicken. Lo mismo de siempre. La hace 10 que andaba raro. Yo pensaba que era por los ácidos, pero... De repente empezó a estornudar. Eran estornudos de sangre. Me agarró de los brazos, me tiró a la cama y... Hermana tiene razón. Yo no me puedo querer tampoco. De verdad pensé que el mundo se está acabando. Prefiero estar preparado para lo que sea. El apocalipsis siempre ha sido una posibilidad. Está escrito en la Biblia. Yo había pensado llegar hasta el 2000, pero en verdad, ¿a qué mierda le importa vivir tanto, no? Veneno tiene como veneno de serpientes, o como el aspid, solo que será suelto.
No te voy a morir, macho. Si voy a buscar plata, que está haciendo mucho calor. ¿Cuál es el plan, picarona? Vamos a la viña, po. Señorita Wanda, le voy a explicar luego, tranquila. ¿Tú? ¿Y a vos quién te dio permiso para carretear en el videoclub? No, no, estamos carreteando, jefa. De verdad, no se pase películas, por favor. ¡Ah, no! ¡Están tomando desayuno a las 7 de la mañana! ¡Ya se fueron los huevos! ¡No! ¡Por favor! Jefa, escúcheme. ¿No ha visto lo que está pasando en las calles? La violencia de la gente. ¿Qué tomaron? ¿Micropunto? ¿No saben que cuando uno se droga tiene que haber alguien que los cuide, cabrón? No, no hemos tomado nada, de verdad. Ay, mire, mi pie. Mi novio me agarró mordisco. Jefa, escúcheme. Tenemos sospechas de que el mundo se está acabando. Re buena onda, ah, relajada, moderna. Pero con ustedes no se puede, huevón, porque son una manga de pendejo. Pero es que yo tengo miedo, déjame entrar, tranquila, por tranquila, favor. Tranquila. Oye, tapa a tu hermana, huevón. Lo que pasa es que casi la violan, si por eso te sigue. ¿Este es el fin del mundo? ¿Ah? ¿Ven que no pasa nada? ¡Pinche tu madre! ¡Suéltalo, huevón! ¡Déjalo! Hoy día dormiste esta tarde. ¿Por qué no dejas el trabajo para después? ¿No ve que vamos a llegar tarde a la iglesia? No quiero ir. Ay, creo que se enfermó de la guatita. ¿Por qué? ¿Qué comió? Nada, anoche hice una carne al jugo, sanita. Apenas le puse ajo y cebolla. Oh!
No temas, mujer. Tenemos que dar las gracias. El reino de los cielos ha abierto sus puertas. The kingdom comes. ¡No! ¡Roberto, mi marido! ¡No! ¡Roberto! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, hijo? Tenemos que salir de aquí. Buscar remedios, comida, todo lo que necesitemos, pero rápido. Fe es el único alimento que necesitamos, Miguel. Vamos, vamos, no hay tiempo que perder. Vamos, vamos, rápido. Vamos, vamos. Rápido. No puedo más. Vamos, vamos, pasada. Son ángeles. Ángeles justicieros en etapa de transición. ¿Qué mierda está hablando este cura? Está escrito, no lo inventé yo. Esos hombres y mujeres que están ahí afuera, they are godsend. Son enviados de nuestro Señor para preparar su venida. ¿Qué va a pasar con nosotros, padre? ¿Por qué? Ha venido, Ada, y nosotros seremos testigos. The kingdom comes. Yo no entiendo. ¿Qué se supone que vamos a conocer a Dios? ¿Todos? Nah, es imposible. Está escrito. Tenemos que organizarnos. No sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que sea su venida. Debemos racionar todo lo que tenemos. Miguel, tu mochila. ¡Tu mochila, buen niño! ¡Tu mochila, Miguel, ahora! No, es que hay que racionar todo, igual que la unidad popular. Bueno, ¿qué hay? Aquí. Abre ahí. Lo que tenemos acá es... arvejas. Arvejas. Un poco de tuna. Atún. Duraznos en cubitos. Sí. Yo no me voy a quedar así. Alguien tiene que saber algo. Jefa, jefa, espérese. A ver, espera. Reitero, por ahora las zonas de mayor peligro son Santiago Centro, Independencia. En este momento estoy sola en el canal. Mi nombre es Blanca Wallace. No sé si alguien está escuchándome. Este es el final. La señal es muy clara. Hay que tener paciencia. Solo basta con rezar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dame ese teléfono, Miguel. ¿Aló? Dame, te lo ordeno, Miguel. Dame el teléfono, Miguel. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Karen, agente del Departamento de Emergencia del Ministerio de Salud. Llamo para confirmar una información, su nombre y edad. Miguel. Miguel Jiménez, 18 años. Su RUT. 12.455.711-6. Escúcheme. Estamos encerrados acá, necesitamos ayuda. Tenemos una persona herida, necesitamos llevarla a un hospital ahora, por favor. Dígame el nombre de todas las personas que están heridas. ¿Para qué quieres saber eso? Habla el padre Washington Moore, aquí de la comuna de Niñoa. Buenas noches, padre. Un gusto escucharlo. Dígame quiénes son los heridos. ¿Cómo te llamas, hija? Daniela. Daniela Esteves. Daniela Esteves se llama la señorita. Perfecto. ¿Nadie más? Nadie más. Tomo nota y registro de lo que me acaba de decir. La ayuda del departamento llegará en breve. Un
gusto hablar con usted. Alabado sea nuestro Señor. Le va a dar todo bien. Va a ser la protagonista más linda. La más linda de con mi mamá y mi papá. Me mostraban lo que había después de esto. No era bonito. Ya, tranquila. ¿Lo que seguía? Perdona por lo que te dije. Lo de tu película. Sé que te enojaste. No importa. Estoy acostumbrado a que nadie le guste mi película. Igual pienso que son una mierda. Disculpa, pero prefiero ser sincera contigo. Está bien. Eres raro, Miguel. ¡Sin vergüenza! No, hueve, ¿quieres? Estamos durmiendo. Lávate la boca con jabón antes de decir un garabato. Eres una menor de edad, pero el Mauro es mi pololo, mamá. Este mugriento no va a ser tu pololo, ¿me entendiste? Oiga, tía, pero ¿por qué estás mala onda? Siempre me estás rogando. Eres un pésimo ejemplo para mis hijos. ¿Por qué no se va a dormir mejor, mamá? Mañana conversamos, nosotros vamos a dormir, no estamos haciendo nada malo ya. Eso espero. Porque lindo sería que si te ocurriera quedarte embarazada justo cuando se está acabando el mundo. ¿Querías tratar de hablar con tus viejos? ¿Segura? Si queréis, podemos tratar de llamarlos o podemos ir en bici. ¿Deben estar preocupados por ti? No, no están preocupados por mí. ¿Por qué no? Porque están muertos. Vivo con una tía y está de vacaciones en el norte. ¿Algo más? No sabía. No te sientáis mal, murieron cuando yo era chica. Ya casi ni me acuerdo de ello. Pero estaban en tu sueño. Baby, I just need a little time inside your head. Necessary to you can see what I'm doing for this. Honey, I just need a little chance to get deeper. I could run as fast as I can just to take
Buenos días, padre. Buenos días, señora Ada. Ay, no me señoreé tanto, será mejor, ¿no? ¿Qué me hace sentir vieja? Oiga, usted no ha comido nada desde que llegamos al refugio. ¿No quiere comer algo? Oh, no, estoy acostumbrado. No se preocupe por mí. ¿Cómo usted, en verdad? Ay, acépteme un vaso de agua, más que sea. No se me vaya a enfermar. Y con este calor. Gracias, señor Ada. De nada. Aló. Buenos días, estaba esperando su llamada. Estoy solo, tal como me lo pidió. ¿Qué pasa? Estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Qué está haciendo acá? ¿Dónde vais? La tiras al almacén. ¡Pero Miguel Mauro no me dejen sola! ¡Miguel! Thank you.
quería examinar a Daniela, a ver si necesitaba algo. Me mandaron un paquete. Hay que buscarlo hasta afuera. ¡Alabado sea nuestro Señor! ¡Han oído nuestras plegarias! Llegó el momento de arrepentirse. Estamos próximos a su llegada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Voy a llevar esta caja y después te voy a ayudar. ¿Qué le pasó, padre? Es la ayuda. La ayuda que estábamos esperando. Yo estoy segura que los comunistas están metidos en esto. Esa gente no se cansa nunca. Ya, pero mamá, cállese un ratito. No ve que el cura va a abrir el paquete. Miguel Mauro, despeje la mesa. Sí. Cuidado. Sí. Está cerrada. ¿Qué? Miguel, apúrate. Instructivo ciudadano de emergencia. Hay que verlo. Buenos días, ciudadano, chileno, patriota. A raíz de la crisis de salud que afecta a nuestra bien amada nación, nos vemos en la necesidad imperiosa de entregar este dispositivo de seguridad. Hace algunas horas, un agente infeccioso ha sido detectado en diversas ciudades del país. Se trata de un denominado prión particularmente contagioso y del que aún se tienen pocos antecedentes. El prión se propaga a través de las proteínas que consumimos a diario, contaminando las que produce naturalmente el organismo para desarrollar una enfermedad letal y sin precedentes en nuestra historia. En el interior del kit de seguridad encontrarán el antídoto para detener el contagio de este prión. Este antídoto solo funciona en una primera etapa. Todo aquel sobreviviente que haya sido contagiado debe recibir a tiempo una dosis antes de que la infección continúe su avance dentro del organismo. Tenemos que apurarnos. Solo quiero desearles suerte. ¿Qué hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Tengo que inyectar el antídoto en Daniela y Wanda. Está infectada, Miguel. ¿Qué sabe usted, cura? Todavía no estamos seguros de nada. ¿No? Estamos todos contagiados, nos vamos a morir todos. No, no sabemos eso. No dijeron cómo se contagia. Yo estoy sanita. No necesito que me claven nada. A mí tampoco, ¿y a mami? Ya escuchaste al Departamento de Defensa. Tengo que inyectar el antídoto en Daniela y en Wanda antes de que pase a nivel 2. Acércate y te mato. A mí no me clava nadie, ¿me escuchaste? Estás bajo efecto del prión. Yo estoy bien. Solamente tengo esta herida, pero... Miguel. No tenemos por qué creer todo lo que dice el Departamento de Emergencia. ¡Volviste loco! ¡Devuélvela! ¿A quién prefieres creerle entonces?
somos nosotros o ellos, Miguel. No tenemos alternativa. Antes de empezar a ponernos inyecciones, vamos a probar este famoso antídoto, ¿escuchaste? Mauro. Miguel, Miguel, ¿dónde vas? Me las curcura. No, 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 pero... ¿Qué no, weón? ¿Por qué no, pues, weón? Porque son minas, no sé, son frágiles. Tiene, weón, ¿por qué no? Porque me la agarré a las dos. Porque le caí a la Tati, porfa, tu hermano, ¿se puede enterar esta weá, por favor? Pues igual le estamos haciendo un favor, ¿no? O sea, la vamos a convertir en gente normal, pues, weón. Sí. Ya. Distráela y yo la pincho. Paola y Lorenita Corfuera. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Estuvieron en San Mateo. La última vez que nos vimos fue para la fiesta de la primavera, esa que fue de disfraces, ¿se acuerdan? Yo andaba de casa fantasma, ¿no? Ustedes andaban de Dalisca las dos. No me acuerdo, se veían súper lindas, de hecho. Miguel, weón, apúrate. Este cura de mierda me va a escuchar. Así que un antídoto. Fue lo que nos dijeron a todos, Miguel. Pero nos mintieron, po. Quieren exterminar a los contagiados. Eliminar el periodo, lo que sea, lo antes posible. ¿Cómo no se dan cuenta? Miguel, ¿de qué estáis hablando? Miguel, entiende. Esa niña está infectada. Hay que sacarla de aquí. No sabemos si en verdad existe una infección o si todo esto es un invento de alguien. Mira, si es un invento de los comunachos, ¿a quién más se le podría ocurrir una aberración semejante? ¡Ya córtela con los comunistas, quiere! ¡Tú no viviste, Lupe! ¡El 73! ¡La gente es mala! ¡Se come hasta la guagua! ¡Por Dios! Padre, porque no saben lo que hacen. ¡Cura! ¡Abre la puerta, mierda! ¡Abre la puerta, cura de mierda! ¡Abre la puerta, mierda! Hijo, ¡Daniela! Espíritu Santo. ¡Daniela! ¡Abre la puerta! Mátame, cura. No te tengo miedo, ¿y sabes por qué? Porque tu Dios no va a venir a verte. No va a escuchar tus rezos, porque tu Dios es un invento. ¡Tú saldrá! ¡You're going now! ¡Abre la puerta, mierda! ¿Qué pasa? ¿Se siente bien? ¡Me hice por dentro! ¡Suéltame, mierda! ¿Wanda? 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 ¡Ángel de justicia! ¡Yo soy tu aliado! ¡Soy tu compañero en el campo de batalla! Hay que sacarla de aquí. Salgamos un rato. Si querés podemos subir al techo para que tomes un poco de aire.
me siento así. No comí en 3 días. Tampoco tengo sed y no necesito dormir, Miguel. Yo te he visto durmiendo. Sí, pero no duermo. Mantengo los ojos cerrados, pero no duermo. Me queda poco. Ey. Si estuvieras contagiada ya, tendría algún síntoma o estaría como los de allá afuera. Enferma. No sabemos cómo se contagia esto. Puede ser por respirar. Puede ser por darte la mano. Puede ser por darte un beso. Es peligroso que estés conmigo. Me da lo mismo. Ya no es el momento de ponerse nervioso ahora. Escuché en la radio que los feligreses se están preparando para la venida del Señor. ¡Van todos a la iglesia! Ya, mami, no sigas, si no va a venir nadie. ¡Va a venir! ¡Va a venir! Es verdad. Todas las iglesias se están organizando para su llegada. Queda muy poco. ¿Pero cuándo? Que ya no aguanto más. Esta noche. Esta noche el Señor caminará libremente entre nosotros. Comerá con nosotros. Beberá con nosotros. Orará con nosotros y será el comienzo de una nueva era. Bendito sea, Señor. Bendito, bendito. Corte, ¿la quiere cura? Y deje de meterle cosas en la cabeza a mi mamá. No son ideas, hija. Es el gran momento que estábamos esperando. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos vamos? Ahora mismo. ¿A dónde se van? Miguel, nos vamos a la iglesia. Tú y tu hermana se van conmigo. Tú, Mauro, lo siento. No importa un comino si te quedas o te vas. En todo caso, a la enfermita no la podemos llevar. Lo siento mucho, pero no podemos llevar a una contagiada a la iglesia. Es muy peligroso. Por mí no se preocupen. Mira, Miguel. Yo entiendo que estés caliente con esta mina. La verdad que lo entiendo. Tenés que pensar que si ella está contagiada, vos también podés estar contagiado, por favor. Si te la serviste, no me digas que no. No seas weón ya. No sé tú, pero yo no estoy ni ahí con andar caminando por la calle como Gil, buscando carne humana, weón, y oliendo como la mierda. ¿Cómo te das cuenta que esta weá es porque el SIDA? ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Cómo sabía esa weá? ¿Inventaste tú ese famoso prión acaso? No sabemos nada, weón. ¿Qué más querés saber por la chucha? ¿Ah? ¿Qué más querés que te digan, weón? Nosotros no nos vamos a ninguna parte. Yo no me quiero separar de mis hijos. Querida Ada, tus hijos o él, ¿cuál camino vas a escoger? Murió, ahora sí que nos vamos a quedar acá para siempre, ya, Miguel. Ya, tranquila, tati.
Mati. Mami, no, ahora. Nos esperan en la iglesia. ¿Qué pasa? Ahí viene, ahí viene. ¡No! ¡Apúrate! No tengo nada que hacer con ustedes, Miguel. ¿Cómo que no, Daniela? Hay que sobrevivir como todos nosotros. Ya no sobreviví. No quiero que se contagien por mi culpa. Tal vez en otra vida nosotros dos podríamos habernos conocido mejor. Pero en esta vez... Esta vida no se ha terminado. Lejos de la ciudad había menos contagiados. O la infección estaba retrocediendo, o no sé, o el gobierno había logrado exterminar a los infectados. Aquí en el campo no se ve peligro. Por ahora. No sabemos cuánto nos dure esta calma. Pero hasta el momento es lo único que tenemos. Una esperanza. Una ilusión. Como un espejismo. Daniela,
Daniela,